Última hora, Pepe Aguilar se desmaya cuando vio las fotos filtradas de Ángel Aguilar, últimas fotografías que filtró Gusilao, su novio, y reveló, sí, nos entregamos al amor, México. Las cosas se están conmocionando, pues ahora, hace apenas unos días, mostraron cómo la verdad salió a la luz. Ángela había filtrado un video donde se sentía mal, prácticamente abusaron de su confianza, pues su novio la traicionó. Esto fue lo que sucedió. Filtraron más fotografías de Ángela Aguilar besándose con su novio y entregándose al amor en un conocido hotel de la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros te tenemos los detalles de lo que pudo haber sucedido, pues Ángela tuvo varios encuentros con su novio Gusilao y en realidad no podía creer lo que estaba pasando. Hace algunas horas, la verdad conmocionó a México y al mundo. Ángela Aguilar tuvo que huir porque están filtrando más fotografías y se avergüenza de su pasado. No lo quise hacer, perdónenme. Gusilao reveló que su familia se conocían y que siempre habían sido la mejor pareja. Mas sin embargo, fotos donde prácticamente... Ángel Aguilar lo confirmó anoche, las malas noticias. Y Pepe se desmayó cuando se enteró de lo inevitable. Te invitamos a que te suscribas Chisme Express TV. Las cosas se complican para Ángel Aguilar. Supuestamente había revelado que Gusilao, él, no era un buen hombre y que en realidad lo obligó a hacer cosas indebidas. No es buen hombre, me avergüenza. Perdónenme, papá. Comentó Ángel Aguilar al respecto y dijo que las cosas no estaban muy bien desde hace algún tiempo con su papá, pues se complicaron y habría algo que no estaba bien entre ellos, por lo que prácticamente se dijo lo inevitable. Y eso no está muy bien. Comentaron con las lágrimas quien, supuestamente Ángela, dijo que Gusilao era una persona mala y que también quería darle, por lo que pidió ayuda a Cristian Nodal para poder salvar. No estuve enamorada de Gusilao, siempre fue mala persona, pero yo a Cristian, de verdad, le tengo un gran cariño y sí me siento bien para decir la verdad, comentó. Quisiera que me ayudaran, las cosas se me complican, por favor, ya no puedo más. Comentaron a los medios de comunicación esta triste noticia, quien se había dicho esta verdad. Por favor, ayúdenme, comentó. Porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. ¿Qué? Se siente violentada. Ay, anda con muchas tarugadas ahorita. Los medios de comunicación y la gente. Era nada más cuento que el que uno hace en la vida. Ay, anda con muchas tarugadas ahorita. De esa manera, pero tampoco siento que sea como algo que haya manchado la carrera, el linaje, exacto, o la carrera de Ángel. La carrera, el linaje, exacto, o la carrera de... Esto lo hizo su hija, porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. Es la primera en darle importancia a las tarugadas fue Ángela, porque si no le hubiera dado importancia a las tarugadas, pues no hubiera hecho video y decir que se siente violentada. Que se siente violentada.